del deseo. O sea, Sí, se traslada a grupos etarios más chicos. Sí, de los 8 pasan directamente a la pubertad, de los 8 ya lo tenés así, no existe 9, 10, 11, no, directo, los sí. modelos son especiales. O de los 15 pasas a los 8. Sí. Me parece que, digamos, no hay límite en cuanto al, al... Porque no hay esa maduración tampoco, porque está todo la exposición, sí. pero no está acorde a lo emocional y intelectual. Es tampoco. Una educación también. Yo te digo una cosa, yo hace unos 30 años estuve en la embajada de Paraguay. Sí. Y Paraguay yo vi las cosas más asombrosas en el sentido de que la prostitución se daba a partir de los 12 años que empezaba a desarrollar. Pero no tenés que ir a Paraguay. No, 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 pero, no, no, hace 40 años. Eso es lo que él vio. Hace 40 años. Yo lo vi en Santa Fe, y te digo algo más. Y las mujeres de 23 años, era la madame de la chiquita y la manejaban. O sea... Ya estaban fuera de la circulación, ya eran viejas. La sociedad ha desarrollado un sistema de permisos especiales respecto al tema del abuso y la pedofilia. Creo que nosotros somos un país muy adelantado en muchas cosas y muy atrasado en otras. Yo tengo un muy amigo mío que vive en Francia, en París más exactamente, hace unos años de esto. Me acuerdo que tenía chicos chiquitos. Y nosotros nos invitan a comer, que si no estamos, llego a la casa y mi mujer se agachó para besar a una de las chicas que debía tener 6 años. La chica pegó un salto y dijo, Netushpa, no me toques. Ay, sí, claro. La gente quedó dura. ¿Cómo? Es una. Y la madre me explica, no, está enseñada en el colegio, nadie ajeno la puede besar. Claro. Nadie la puede tocar. No tenía más de 5 o 6 años la chica. Claro. Le pegó un grito. Educación. Dijo, sí, es una no me toques. Especial. No me toques. Digo, pero está bien. Lo que pasa es que tampoco puedes entrar en la paranoia de que todos los chicos. Ese es el peligro. Claro, ese porque es también el peligro. Estás en una paranoia donde todo el mundo es enemigo. ¿Viste? No. Yo pienso que tenemos que tener del gris al. No, matices, hay matices. No, acá todo lo exagerado eso. Como ahora la. No, pero acá te dicen, dale un beso, ¿no ves que te estamos despidiendo a la tía fulana o al tío? Yo tengo tíos, abuelos, dale un beso. Pero yo tengo casos, chiche, que no te lo imaginas siquiera. No, me imagino porque uno los conoce. Ahora, vuelvo a decir. Que lo hacen también. A la vista de todos y nadie se da cuenta. Había un abuelo, que yo no me lo voy a olvidar nunca, hace más de 15 años, que hacía las fiestas familiares y tenía la nena de 5 años, su preferida, la tenía así penetrándolo y nadie se daba cuenta. Nadie, porque él exigía que venga con pollerita, sin pantalón. Ay, y ahora, los hijos dando vuelta, todo. Y él con ¿Vos su estudiaste nena, con los libros de Corsi? No, yo nunca estudié con los libros de Corsi porque yo... Corsi es el que está sospechoso. Ya lo sé, porque me quería... Vos sabés que el juicio que yo tuve... Porque todos los psicólogos estaban en maravilla de Corsi. Mira, yo lo conocí en los años 90, cuando yo hice la fundación. Sí. Y estábamos a la par, porque yo estudié con Hernando Raskowski años, 23 sí. años. Entonces yo, las cosas que estudió yo las leía traducidas del inglés. Él trajo mucha bibliografía, ¿entendés? Sí. Entonces hay muchos libros de él que porque yo no creo que haya tenido tanta casuística, ¿entendés? Hay muchos libros de él que yo pienso que pudo haber tenido muy buena bibliografía, ¿me entendés? Bueno, bibliografía o vivencia personal. Bueno, eso es otra cosa, pero no, pero él no estudió tanto sobre abuso sexual, más que nada eran otros tipos de violencia, violencia a la mujer, violencia de género y todo eso. Che, pero por tema, algo está procesado el no, tipo no, en ese digo. Sentido yo no te digo que no sé las causas, pero por vos algo está procesado. ¿Sabés lo que querían hacer conmigo? Porque me hicieron un allanamiento, una denuncia que yo había tocado a una de mis pacientes. Decí que fue a la cámara Gesell y la nena dijo, no, Elvira, no, mi papá, ¿querés ver cómo me hizo mi papá? Le dice a la psicóloga, estaban filmando, estaban todos los... ¿Te imaginas? Se puso en el piso y dijo, mi papá me hace así. Pero querían hacer de mí, que soy tan conocida en esto, una Corsi. Claro. ¿Entendés? Claro. Era todo un grupo de pedófilos. O sea, hay que sacar lo que molesta. Vos fíjate que salí sobreseída, ellos apelaron y salí sobreseída nuevamente. Es decir, que esto tenés que tener una fuerza, tenés que tener un escudo, además, de protección tremenda. Sí. Así que yo a veces digo, bueno, no sé quién me la da, ¿no? Ahora, porque yo te pregunto lo siguiente, Roberto. A ver, analicemos escenarios posibles. A ver. ¿Una red de pedofilia puede ser? Sí.
¿Ajuste de cuentas puede ser? Yo pondría, si querés un writing, te pondría a ver. Ajuste de cuenta primero. Ajuste de cuenta por primero, negocios del padre. Algo, la familia, hablemos en general. Ajuste de cuenta por la familia. Después te pondría la violación hacia el violador común. Contacto, sí. El violador común, para diferenciarlo un poco. Muerte. Y después el pedófilo. Bueno. Entonces, y el pedófilo, digo, pues, el pedófilo generalmente... Por perfil criminal es muy cobarde. ¿Y qué diferencia entre un violador y un pedófilo? Bueno, que el violador viola a lo que venga y el pedófilo al chiquito. A las niñas. Pero puede haber un violador de chiquita también. No, generalmente no hay un problema. Sería bueno, pedófilo. Por el horario no podemos aclarar mucho, pero hay un problema de vellosidad en el pedófilo con relación al violador. ¿Que no quiere cuerpos con vello? El violador sí, el pedófilo no. Ah, o sea que la característica es la diferencia el vello público. El vello público. ¿Se acuerda usted de Jimena Hernández? Que era una tablita. Yo conozco a la mamá. Y cuando conocí a los hermanitos, dije, pero son angelitos, unas bellezas. La otra era igual, era una tablita, me dice la mamá. Y eso, era una tablita. Eso, pero, entonces, eso, pero para ellos es algo. Más, el pedófilo generalmente vos lo podés decir. Jimena Hernández la que se ahogó la pileta, la que ahogaron la pileta. Ellos también se afeitan, los pedófilos, ojo. Sí, y es de niño a niño. Yo he hecho estudios con pedófilos. O sea que el pedófilo también se afeita, quiere tener cuerpo de niño. Es muy común que se afeite, por el contacto. No quiere que lo interfiera la vellosidad. Qué bárbaro, yo no tenía idea de eso. Sí, y vos sabés que... O sea que el vello público marca la marca diferencia entre el pedófilo y el violador. Ahora, cuando vos le haces los test psicológicos, le decís que dibuje una persona, una pareja, ¿sí? Dibuja niños, dibuja él cuando tenía 8 años. ¿Todos los violadores fueron violados? No. Bueno, no todos, no pero, todos. Pero hay... La hay mayoría dentro, sí. Dentro de los, escúchame, dentro de también la bibliografía internacional y los estudios científicos que se han hecho, una de las cosas fundamentales es el maltrato en su infancia de sus padres. Sí. Rascó que a la cabeza, en ese sentido, que Arnaldo lo decía siempre. Fue pediatra mío, así que algo sé. Vos fijate, el cariño que le tenemos los dos, ¿no? Él siempre lo que pasa es que en ese entonces todavía no se dedicaba, pero ya se veía todo claro, él estaba influenciado por eso. Claro. Lo primero que hacía cuando llegaba a mi casa, me acuerdo con mi hermana menor, cada vez que llegaba decía, sacá a esa chica a los brazos, le decía a mi hija. ¿Ah, sí? Sacá a esa chica a los brazos, no te gastó tu hija en brazos. Todo el tiempo, porque ¿cuántos años tenía tu...? No, mi hermanita debía tener 4 años, 5. Claro, sí. Tenés acá esa chica. Era una cosa obsesiva que tenía. No la tomas en brazos, no toques a esa chica. Bueno, entonces te decía, el maltrato de la infancia de chicos, que ya los desvía eso, generalmente un abuso existe. Sí. En su infancia, y ellos lo repiten, es decir, que se vive, hace vivir a otro activamente también lo que ellos vivieron genética, pasivamente. También, y aparte genética, la parte genética, que hay algo que... Es el único caso donde sin violación es violador. Porque además el violador es un psicópata. A mí no me... No tiene recuperación. Él, ¿cómo es que le llamaste? ¿Qué le dijiste a él? ¿Que hiciera? ¿Qué le parece primero? Claro, yo ahora te pregunto a vos. Ah. Digamos, ajuste de cuentas. Sí, pero por ahí puede ser... por el tema ahora de vamos Facebook, a lo yo tuyo pienso espera, por el tema de no, los seguidores no, espera, ajuste de cuenta por el tema del padre sí. El padre o la familia en general. O familia, después viene lo que podría ser simplemente el violador común. El violador común la encontró por la calle, aprovechó no, yo no tengo esa teoría. Y la otra sería o el pedófilo. Un conocimiento previo por toda la exposición que hay en el medio. La chica salía con un chico de 25 años aparentemente, que lo está buscando la policía. Bueno, está bien, porque... Porque era de una precocidad notable. Claro, ahí es donde yo te digo, que yo puedo estar por ese lado. Es una intuición, pero también tengo parámetros... Para un chico de 25 o 26 años, el problema es dónde la lleva. Es decir, si él no está metido en ese ambiente... No. Al fondo, capaz que la chica se fue voluntariamente. Si fueran 2 o 3 días... ¿Y si se fue voluntariamente? Pero no tantos días. Bueno, te dice todo el tiempo que no, te están diciendo ellos que no, que no, que no. Pero a mí lo que me llama la atención, vos fijate, la carita de ella. Usted vio el Facebook, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, vos te diste cuenta que ahí hay una, como vos dijiste, una precocidad, está un beretismo. Está muy producida. Muy producida. Mira, yo tengo que hablar con Tinelli un día de esto. La tinelización de la cultura es impresionante. ¿Qué a mí me traje, yo te lo digo, grande. Vos porque estás,
Sí, Berardi, no, nada que ver. Me trajeron una nena de 5 años que la familia le habían hecho el caño. Hicieron bueno, el caño pará, y la nena, un montón ahí, doctor, ¿eh? Doctor, la nena les bailaba el baile del caño a los 5 años. Bueno, mi padre, pero bueno, son enfermos los padres. ¿Qué quiere que te bueno, pero hay un disparador. Hay un disparador. Sí. Se pintan como los nombres de las chicas que van a lo de Tinelli, que son, a mí me encantan algunas, qué sé yo, pero son modelos de copiar. So, no me digas que no, Chiche, en eso discrepo con vos. A ver. Siempre estamos más o menos, sí, pero en eso discrepo. A ver, Berardi, los mayores crímenes de la historia se cometieron cuando no existía la televisión. No, pero en ese caso... A ver, Hitler nunca miró televisión. No, ¿eh? Ya lo sé. No, Stalin no miró televisión. Sí, yo no te digo que a no. A ver, los grandes genocidas de la historia no miraron televisión. No jodamos de calchar la culpa de televisión. No, no, no. Hablemos del porcentaje también. Y el porcentaje que vos quieras. Pero hoy hay Milosevic, para inventar la masacre en el corredor de Balcanes, no miraba televisión. No, no, eso puede ser. Y vos te diste otra cosa. ¿Viste ahora en Austria otro tipo que tuvo a sus hijas? ¿Qué pasa? ¿Qué me decías? Tenés que ir, anda, tranquilo, yo me quedo con... Nosotros estamos terminando. Estuvo 40 años, creo, o 20 años, sí, abusando en Austria. Sí. Vos fíjate, donde hay más represión sexual y todo eso, existe, eso lo sabemos también. Bueno, pero el caso de la Campbell, todo el mundo sabe perfectamente que eso fue un episodio realmente insólito, 40 años de sometimiento. Tuvo hijos de su padre, ¿qué quiere que te diga? Bueno, pero esos son casos ya extremadamente patológicos. Yo no los tomaría como referencia. Pero vos, digamos, que te inclinás por qué versión de esto, por el caso familiar. Me inclino por el caso familiar primero, que podría ser por cómo encontraron el cadáver y todo eso, y después por la exposición de ella en internet, porque siempre hay contactos que no lo saben los padres, porque no puede decir, no, mi nena no, porque uno tiene experiencia y sabe que los chicos saben mucho más, los amiguitos, los que están con ellas ahí, que lo que los adultos ahora, saben. Ahora, ¿vos qué proponés? ¿Que los padres controlen las comunicaciones de sus hijos? Yo sí. ¿Vos decididamente creés que los padres tienen que entrar en la página pero de Facebook? Pero por supuesto, por la edad, vos ves chicos de 8, 9, 11 años que te hablan como adultos, los mensajitos de texto que vos tomás, las cosas que dicen a veces, que me traen y yo he visto, son muy... Vos decís que hay que controlarlo. Muy elevado de... ¿Vos crees que los padres están en condiciones de hacerlo? Que los chicos... Esa es una pregunta muy buena que me estás haciendo. ¿Los padres están en condiciones? ¿Están? ¿Te parece? ¿Y qué sé yo? ¿Te pregunto bueno, a vos? No, ya lo sé. Te quiero decir que si nosotros nos ponemos a observar, hay tal inmadurez a veces en los padres. Digo, vos me decís, la nena tiene un caño a los 5 años y le echa la culpa a ti. Bueno, digamos, el programa sale en horario de protección al menor. Si un tarado de un padre o una madre quiere poner un caño a su hija, pero bueno. Es que está todo culturizado, ya se culturizó así, ese es el tema. Que cada vez se ve eso como algo natural. Esa es la temática. La precocidad no la vas a poder evitar porque la precocidad ya es un tema instalado del marketing. Sí. Está instalado. Hoy la modelo de 16 años es vieja. Es vieja, sí, tal cual. Y dice, las chicas quieren ponerse lo que se pone la de 20 y pico. Además, acordate que hay tapas de revistas importantísimas que utilizan chicas de 13 años, sí, 14 años, la maquillan como vieja. Eso no lo vas a poder evitar. Hay ciertas alteraciones que ya tienen que ver con el contexto social y con el contexto socioeconómico que se vive. Vos fíjate que es una oferta tremenda la temática de la pedofilia en el sentido de vender el material. El material. Está bien, pero eso es una red que debe haber 10.000 tipos. Yo lo que te digo es una red. Pero no, que utilizan este tipo de cosas. Obvio que utilizan este tipo de cosas. Pero por favor, el otro día me mandan, que yo lo mando, todo lo que mando, que quiero que la gente sepa, nosotros mandamos a la policía informática. Sí. Todo lo que nos llega a la página y ellos después se hacen cargo y empiezan a investigar. Hay cosas, por ejemplo, el otro día me llamó un papá que la nena tenía un campamento y después del campamento. El instructor...